Perdón. ¿Qué edad tenía este joven? Aproximadamente 25 años. ¿Qué te dicen que pasó? No, lo que me dicen que pasó, él trabajaba en una compañía de lote 2 y ellos venían, cuadraban una banca y cuando venían en una curva, supuestamente el piecito de motor se le bajó y tuvo un accidente y dicen que la copeta se le disparó. ¿Crees tú en esa versión? Bueno, diga, hay que investigar, porque o sea, no podemos decir ni si que fue él, ni que no fue, porque no estaban en el lugar de los hechos. Entonces vamos a esperar que la autoridad determine si hubo una mano criminal. ¿De dónde vivía este joven? Este joven vivía en La Espina, la segunda etapa. Vemos que la comunidad está totalmente destrozada, claro, con este muchacho, joven. Muchacho, dime tú, un muchacho honesto, un muchacho serio y trabajador, incluso se puede observar que fue en su lugar de trabajo. ¿Me entiendes? Un muchacho trabajador, un jovencito, apenas 25 años, acabando de vivir su vida. ¿Cómo se llamaba? Franklin, perdón.